En lo que va corrido del año, en el Magdalena Medio se han capturado 24 personas por el delito de extorsión, una actividad ilícita que en su mayoría son llamadas que provienen desde las cárceles del país o de personas que se hacen pasar por cierto grupo delictivo. Es por eso que las autoridades dan a conocer las siguientes recomendaciones. Una de ellas es no dejarse engañar, ya que tenga en cuenta que los delincuentes usan un lenguaje grotesco y violento, que se hacen pasar por integrantes de organizaciones criminales, muchas de ellas que ya ni siquiera existen. En ese momento es cuando ustedes deben acercarse al GAULA de la Policía Nacional, a las unidades de la Policía Nacional e informar todo este tipo de actividades. El GAULA de la Policía Nacional invita a que tenga en cuenta su lema: yo no pago, yo denuncio, e informen oportunamente a la línea de atención 165. Otra, la estrategia es pedirle dinero indicándole que supuestamente es para un familiar o amigo con el fin de que no se siga un supuesto proceso judicial. Las autoridades también recomiendan a la comunidad denunciar. El GAULA de la Policía Nacional invita a los ciudadanos a que informen los casos de extorsión a través de la línea 165 al 018000-911-29. Una llamada oportuna puede hacer la diferencia. Otra de las recomendaciones de las autoridades es que no pague estas extorsiones. El GAULA asegura que pagar una extorsión no es garantía de que lo van a dejar tranquilo, sino que es el comienzo para seguir intimidándolo.